Hola amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta, siempre les da la bienvenida a esta serie de presentaciones en que deseamos estudiar un asunto que ha sido debatido por siglos: la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de descanso para el creyente moderno? Así entonces damos comienzo a Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Queremos dar todo el crédito al material básico que utilizamos, que es el libro de Samuele Bakioki, From Sabbath to Sunday, del sábado al domingo, en que presentamos su principal exposición de sus argumentos, junto también con las posturas dominicales que hoy son prevalecientes. Continuamos todavía con la parte primera, Jesús y el Día del Señor, y en esta ocasión un video más acerca del séptimo capítulo, Jesús defiende su ministerio sabático. Quien les habla, pues, Gustavo Contreras. Siempre recordemos que fue borroso al comienzo, pero se estableció firmemente después. Así el domingo, que desplaza al sábado como nuevo día de adoración. Aquí pretendemos examinarlo a la luz de la mejor información histórica disponible. Para eso, tres hilos conductores fundamentales son necesarios: la historia, las razones del cambio, como también si un tiempo sagrado semanal se torna válido para una época en que prevalece el consumismo. Analicemos, pues, la postura de Jesús, que es la que nos está ocupando actualmente, en la forma en cómo él entendía que debía observarse el sábado. La hostilidad manifestada a Jesús por sus curaciones sabáticas hizo necesario que Jesús aclarara más la legalidad de sus acciones. Por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 7, hay un pasaje que indudablemente se relaciona con la curación sabática del capítulo 5. Y allí se ve un eco de la controversia tenida en el capítulo 5. Vamos a ver entonces la historia del capítulo 7 en su contexto, leyendo capítulo 7, versículos 10 al 20. Y luego entonces Jesús cómo elabora su justificación teológica para sus actos sabáticos. Miremos pues entonces. San Juan capítulo 7, versículos 10 al 20, la primera parte podemos decir así, leemos así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está ese hombre? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es buena persona. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Acordémonos que esta curación sabática de capítulo 5, que ya vamos a verla conectada en el capítulo 7, fue el espaldarazo para que realmente Jesús fuera conocido en todo este ambiente. Había pasado una buena cantidad de tiempo en que aparece una siguiente fiesta judía, que es la que estamos mirando, que hace que los judíos, ellos pregunten: ¿dónde está ese hombre? Y entonces la división que hay entre quienes lo estiman y quienes no. Seguimos leyendo. Versículo 13 ahora. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ahí enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Acordémonos que ellos conocían el origen humilde de Jesús, como cuenta Marcos capítulo 6, se dan en el nombre de los hermanos y hermanas. Cuatro hermanos varones son mencionados por nombre, mayores que Jesús. Acordémonos que Jesús es el primogénito de María Virgen. Y esto significa que María no tuvo más hijos, sino los hijastros que ella llevaba eran los hijos de José, hermanos mayores de Jesús. Bien, seguimos mirando acá que esta gente conocía los orígenes de Jesús. Versículo 16. Jesús responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, lo que yo estoy enseñando, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley
¿Por qué procuráis matarme? Noten aquí ahora ya el diálogo se pone tenso. Jesús está afirmando algo en que lógicamente los judíos querrán que él presente pruebas. Pero está diciendo una verdad. Ustedes me quieren matar por la curación hecha en Juan 5. Ahora vamos concatenando lo que va a decir a continuación. Curación sabática de Juan 5. Bien, seguimos leyendo. Responde la multitud que dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y ahora entonces Jesús elabora su justificación para sus actos sabáticos al usar sabiamente el ejemplo de la circuncisión. Miremoslo a continuación. Desde el versículo 21. Una obra hice y todos os maravilláis. ¿A qué obra se refiere? Recordemos, estamos en el capítulo 7, es en el capítulo 5, la obra de haber curado a un paralítico. Miremos más. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Noten, amigos, que Jesús ahora va a hacer la comparación con la circuncisión, ya que los judíos tenían en mente que la circuncisión curaba una parte del cuerpo, de las 248 partes, y ahora el argumento de Jesús es que él cura todo. Por eso saca el tema de la circuncisión. Entonces, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ya que pedía que fuera el octavo día, independientemente de qué día cayera, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? ¿Y de quién se está hablando? Pues justamente del paralítico de Juan 5. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, así vemos cómo Jesús trae el ejemplo de la circuncisión para ilustrar por qué la curación de Jesús del paralítico de Juan 5 estaba justificada, ya que sana completamente un hombre. ¿Por qué era legítimo circuncidar a un niño en sábado, cuando el octavo día después de su nacimiento caía en ese día? Acordémonos que en Levítico 12:3 se ordena que al octavo día el niño tenía que ser circuncidado. No se da ninguna explicación, sino que como la historia era bien conocida por la experiencia vivida con Moisés, como cuenta Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26, apenas hacemos un repaso de lo que miramos en la emisión anterior. Leamos pues entonces Éxodo 4, 24 al 26. La circuncisión era considerada como un acto redentor que medió en la salvación de Moisés. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así el ángel lo dejó luego ir y ella dice, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Claro, Moisés estaba en falta si iba a ser el líder de toda la nación, pero cargaba en su familia el pecado de no haber circuncidado a su hijo. Como un líder podía guiar a la nación a obedecer los mandamientos de Dios si él era el violador de uno de ellos. Por lo tanto, Dios le salió en forma amenazadora. Y Séfora entendió, porque el mensaje también era para ella, rápidamente entendió. Ella se había opuesto como extranjera, ella no era judía, se había opuesto a la práctica creyendo que era una práctica bárbara. Hasta que el ángel actuó a punto de destruir al marido y entonces Séfora intervino. Para que ella aprendiera esa lección, y así nosotros también, que Dios pone sus mandamientos y especialmente espera que seamos consecuentes con ellos. Aquellos que van a predicar, enseñar, deben tener también su vida sin tacha. Entonces, la circuncisión, a través del ejemplo de Moisés, fue mirada como un acto redentor. Es decir, por medio de la circuncisión, Moisés fue salvado. Así también era lícito mutilar en sábado una de las 248 partes del cuerpo humano, de acuerdo al cálculo judío, para salvar a la persona completa. Miren cómo lo expresa el Talmud. En el Talmud de Babilí, o Talmud de Babilonia, leemos en el tratado Yomá, en la página 85, en el segundo folio, dice así, Rabino Eleazar respondió y dice, si la circuncisión que se adhiere o se relaciona con uno solo de los 248 miembros del cuerpo humano, suspende el sábado, es decir, desplaza el sábado, o permite que el sábado espere
para cumplir ese mandato de la circuncisión para salvar uno de los 248 miembros, cuanto más la salvación de todo el cuerpo suspenderá el sábado. Ya estaba anunciado allí. Y Jesús salva todo el cuerpo al curar al paralítico en sábado. ¿Notamos? Este es el argumento que Jesús está utilizando en este momento. Bien, sobre la base de esta premisa, Jesús argumenta que no había razón para estar enojado con él por restaurar en ese día el cuerpo entero del hombre. ¿Recuerdan el planteo que Jesús hizo? ¿Por qué os enojáis? Leámoslo. San Juan 7:23. Basado en el texto de la Yomá, es decir, el tratado del Talmud llamado Yomá, el gran día. Hemos leído ya la página 23. Miremos acá en San Juan 7:23, que dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? Quisiera, amigos, que leamos otra vez la cita de Yomá, página 85. Es prácticamente lo mismo que Jesús está diciendo. Yo sané completamente a un hombre en sábado. Miremos la cita del Talmud. El rabino Eleazar respondió y dijo: si la circuncisión que se relaciona con uno solo de los 248 miembros del cuerpo humano, si eso suspende el sábado o desplaza el sábado, ¿cuánto más la salvación de todo el cuerpo suspenderá el sábado? Entonces, la acción de Jesús estaba más que justificada por el mismo Talmud, nada menos. Jesús, con el ejemplo de la circuncisión, trataba de mostrarles a los judíos que no estaba quebrando o quebrantando el sábado ni la ley de Moisés. Aún estaba cumpliendo lo que la Mishnah, o en este caso la Gemara del Talmud, Yomá, página 85b, eso es Gemara, lo que allí decía. O sea, Jesús estaba en armonía con las leyes rabínicas en este caso. Y sin embargo prevalece el aborrecimiento, la inquina contra Jesús. Este ejemplo aclara y corrobora la afirmación anterior de que Jesús estaba dedicado a trabajar en las actividades de su Padre. Ese trabajar hasta ahora de su Padre. Él hace lo mismo. Nos habla de que las obras de salvación se realizan en sábado no solo por el Padre en el cielo, sino también por sus siervos, como el caso de los sacerdotes en la tierra. El sábado es entonces para Jesús el día para trabajar por la restauración del hombre completo. Ahora vamos a probar, amigos, que Jesús no solamente trabajó por la restauración física, también por la espiritual durante el sábado. En ambas curaciones, Juan capítulo 5 y capítulo 9, Jesús busca a los hombres sanados más tarde, en el mismo día, y habiéndoles encontrado, también Él ministra a sus necesidades espirituales. En ese sentido decimos que Jesús trabaja por la restauración completa en sábado, cumpliendo lo que Yomá 85 dice, que la salvación de todo el hombre suspende el sábado. Bueno, él entiende que era como no hay que practicar o dejar de lado el sábado para salvar al hombre. Para Jesús es aprovechar el sábado. El sábado es el vehículo, es lo más adecuado para poder salvar a un hombre. Miremos pues los textos. San Juan 5:14. Jesús ministra a las necesidades espirituales. Después lo halló Jesús en el templo y le dice: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Notamos, curación física, curación espiritual. Otro tanto ocurre en San Juan 9, ahora con el siguiente caso, el del joven ciego, versículos 35 al 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Responde él: ¿y quién es Señor para que crea en él? Le dice Jesús: pues lo estás viendo y el que habla contigo, él es. Y él dice: creo, Señor, y lo adoró. Notamos, Jesús no solamente restaura su parte física, el cojo, paralítico y la ceguera, sino también se le revela para salud de sus almas. Sus oponentes, ellos no pueden percibir la naturaleza redentora del ministerio sabático de Jesús, porque ellos juzgan por las apariencias. Miremoslo, Jesús ya se los había dicho en San Juan capítulo 7, versículo 24.
Si uno actúa así, amigos, por las meras apariencias, no llega lejos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ellos consideraban que la camilla que el paralítico llevaba en sábado era más importante que la restauración física del individuo que se incorporaba después a la sociedad. Amigos, es increíble. Era más importante la camilla, como la estaba llevando, que un hombre curado que luego podía reinsertarse en la sociedad. Miremoslo en San Juan capítulo 5, versículos 10 y 11. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aún con el otro ejemplo ocurre algo similar. Consideraban que la mezcla de barro en sábado era más significativa que la restauración de la vista de un enfermo de nacimiento. Miren, vamos a buscar capítulo 9, versículo 14 al 16 y contrastarlo con el versículo 26. Lo irónico del caso. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y allí con ellos querían, al escuchar el testimonio, decir: ¿no ves que es un pecado? Así que el barro era más importante para ellos, era de mayor peso, supuestamente pecaminoso, que el hombre que se había curado. Algo increíble del desfasaje de la valoración de los judíos con respecto al ser humano y a las cosas. Miremos pues entonces capítulo 9, versículo 14 al 16. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dice: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. La pregunta es: ¿quién dijo que por escupir en sábado no se lo guarda? Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes señales? Y había disensión entre ellos, algo que Jesús quería. Así se penetra la luz entre esa gente. Comparémoslo con el capítulo, el versículo 26 también. Juan 9:26, leemos así. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y otra vez, en el versículo 27, la respuesta del hombre, que ya se está fastidiando por la forma en cómo contesta. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Probablemente lo hizo en forma irónica, pero noten en la siguiente respuesta, todavía más, amigos, algo que nos puede ilustrar. A Moisés conocemos, pero este no sabemos quién es, no lo conocemos. Y es típico de quien lee mal a Moisés, no logra interpretar el mensaje de Moisés. Y por lo tanto, si alguien aparece, como Jesús o cualquier otro predicador que sintonice con Moisés, para este oidor carnal, este nuevo predicador es un peligro. Más vale tomar distancia de él. Noten. Doy un ejemplo, amigos. Si Moisés habla en Deuteronomio 36 que la circuncisión es la del alma, que Jesús enseñó eso, tienes que nacer de nuevo, esta gente considera que es peligroso alguien que supuestamente disminuye el peso del mandamiento físico. Circuncidarás al niño al octavo día, porque enfatiza la circuncisión del alma. Pero aquí el propósito es ver la sintonía entre quien dio el mandamiento, Dios, por medio de su siervo Moisés, y quien lo predica, y el que está supuestamente ligado a Moisés, si no sintoniza espiritualmente, considera el nuevo mensaje como peligroso. Fijémonos más todavía, capítulo 9, versículo 39 al 41, de parte de Jesús. Dice Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, vean, y vean por partida doble, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque descubrió el Mesías. Y los que ven o dicen ver, ellos sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dicen: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús responde: si fuerais ciegos no tendríais pecado,
pero porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado de ustedes es llamarse maestros, que ven y no reconocen el error de ustedes al rechazar al Cristo, al rechazar la luz. La provocativa infracción de Jesús a las regulaciones rabínicas, como las que se refieren a llevar la camilla o mezclar barro en sábado, se proyectó no para invalidar el mandamiento del sábado, sino para restaurar el día a su función positiva. Por supuesto, debían caer esas regulaciones rabínicas. Miren lo que escribe María José Lagrange en su libro El Evangelio según San Juan, en francés. En la página 141, el autor dice: Cristo tuvo cuidado de distinguir entre lo que era contrario y lo que estaba en armonía con el espíritu de la ley. Jesús estaba trabajando como el Padre, y si las acciones del Padre de ninguna manera contradecían el descanso ordenado por la Biblia, entonces las actividades realizadas en sábado por el Hijo no eran contrarias al espíritu de esa institución. Oh, amigos, vamos a leer el texto que está... Es un autor que entendió el tema, lo analiza y las conclusiones que extrae. Leámoslo otra vez. Jesús, o Cristo, tuvo cuidado de distinguir entre lo que era contrario y lo que estaba en armonía con el espíritu de la ley. Al hacer actividades en sábado, había algo contrario, que eran las leyes rabínicas, como prohibir la llevada en sábado de la camilla o prohibir la acción del barro en sábado. Jesús con esto manifiesta su desprecio a las leyes de los hombres o tradición de los ancianos, como dicen los judíos en Marcos capítulo 7. Otra vez, Lagrange, leemos: Cristo tuvo cuidado de distinguir entre lo que era contrario y lo que estaba en armonía con el espíritu de la ley. Jesús estaba trabajando como el Padre, y si las acciones del Padre de ninguna manera contradecían el descanso ordenado por las Escrituras, el descanso sabático, si eso no contradice, entonces las actividades realizadas en sábado por el Hijo no eran contrarias al espíritu de esa institución. Por lo tanto, curar no era contrario. Ordenar al paralítico que lleve la camilla no era contrario al espíritu del sábado. Ponerle barro no era contrario al espíritu del sábado. Pero aquellos, cuando los judíos dicen que él transgrede el sábado, esto lo hemos leído cuando se dice que os maravilláis por esa obra, Juan 7, y que quieren matar. El demonio tiene, ¿quién te quiere matar? Nos acordamos del texto. O de aquel principal de la sinagoga de San Lucas capítulo 13, que le dice a la gente: tienen 6 días para trabajar y ser curados, vayan a curarse allí, pero el sábado no lo toquen. Como que la curación y la alegría que ello trae fuera una violación del sábado, que entorpece el sábado. ¿Qué noción es esa? ¿Y que Jesús violaba el sábado? Les violó la mente de esa gente tan cerrada que intentaban proteger el sábado con sus inventos humanos. Bien. Miren, podemos concluir que las obras del Padre a las que Cristo se refiere cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja u obra y yo obro, no son las obras de la creación que la Biblia considera completas, sino aquellas de la redención. Vamos a repasar, amigos, Hebreos capítulo 4, versículos 3. Ahí va a aparecer el concepto, pero vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta llegar al 3 y 4, a un 5, para ver la diferencia entre las obras completas de la creación y esta obra del sábado, que no está completa. Sábado a sábado se renueva un reposo que luego se le va a llamar sabatismos, al cual Dios invita a entrar. Leamos pues Hebreos capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Dice en la versión de la Biblia de Jerusalén: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca llegar rezagado. También nosotros hemos recibido una nueva, lo mismo que ellos.
Pero la palabra que oyeron no aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe a los que escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso, y a partir de acá comienza su argumentación, el apóstol Pablo, autor de esta epístola a los hebreos, diciendo, de hecho hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está escrito, por eso juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Es decir, se presenta en forma negativa el juramento y en forma positiva los que creen allí entran. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Así que ahí se refieren a las obras de creación que están terminadas. Pues en algún lugar dice acerca del séptimo día y descansó Dios el séptimo día de todas sus obras. Y también en el pasaje citado, no entrarán en mi descanso. ¿No entiendes así el juego de palabras? Se terminó las obras de la creación, como menciona el versículo 3 al final, y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pero el sábado no está terminado, sino que se renueva semana a semana, como leemos ahora. Pues en algún lugar dice acerca del séptimo día, descansó Dios el séptimo día de todas sus obras, y también en el pasaje citado del Salmo, no entrarán en mi descanso. Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él, en ese sentido, noten, se renueva ese sábado que empezó la creación, sábado a sábado, para que la gente entre en ese descanso. Y que los primeros en recibir la buena nueva, los israelitas del Éxodo, no entraron a causa de su desobediencia. Vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David, al cabo de tanto tiempo, como queda dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso también obedece el cuarto mandamiento del decálogo, porque él descansa de sus trabajos, al igual que Dios descansó de los suyos. Quien también descansó e hizo su primer sábado, y él creó el primer sábado. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella semejante desobediencia. Dios descansó al final de la creación, pero debido al pecado, Él está trabajando aún, trabaja hasta ahora, pero ¿trabajar como los seis días de la creación? No, trabaja para lograr su restauración, que la había logrado al final de la creación, pero por causa del pecado. Dios sigue obrando, no trabajando los seis días de la creación en sábado. Eso ya está terminado, lo hemos leído, Hebreos 4:3. Su obra está terminada. Pero este obrar que queda abierto, del cual Dios dice, yo juré que no van a entrar en ese descanso mío. Entonces hay un descanso abierto, porque se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entren en ese descanso. ¿Por qué? Porque Él está obrando hasta ahora para lograr la restauración del hombre. Estas obras de salvación en las cuales el Padre está constantemente ocupado son contempladas y aún vehiculizadas a través del mandamiento del sábado. No es como el judío que dice que el sábado queda desplazado. No, el sábado se aprovecha. Ese es el día adecuado, especial, creado para eso, para ministrar, para salvar. Así, por tanto, Jesús niega haber actuado en contra del sábado cuando restauró a las personas enfermas, ya que estaba cumpliendo la misión salvífica por parte del Padre. Además, en Juan 9:4, Jesús extiende a sus seguidores la misma invitación a hacer la obra de Dios mientras que sea de día. La noche llega cuando nadie puede trabajar. Y quienes oyeron debieron entender. Va a llegar un momento en que esto no se va a poder continuar. Entonces, si es de día, sigan adelante, sigan haciéndolo. Leamos ese texto, amigo, que aparece en el capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hablando de Jesús, como también de sus seguidores, como miramos en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre a interceder por él.
Algunos interpretan la noche como una referencia a la muerte de Cristo, que inauguró el verdadero reposo de Dios, tras lo cual el domingo recordará la victoria de la resurrección. Mírenlo como lo expresa la Didascalia Apostolorum, esta enseñanza de los apóstoles escrito en siríaco, escrito alrededor del año 230 de la era cristiana. Dice: ayunad entonces el viernes, porque en ese día la gente se mató a sí misma crucificando a nuestro Señor. Y en sábado también, porque es el sueño, el descanso de nuestro Señor. Es el consejo que va a dar la Didascalia. No obstante, este autor, o el autor de la Didascalia, defenderá el domingo. O miremos este otro argumento de Agustín de Hipona, que lo escribió en el año 400, él murió en el año 430. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, que padeció cuando quiso, confirmó el misterio de este descanso en su sepultura, ya que ciertamente en el mismo día del sábado descansó en el sepulcro y todo el día lo pasó de cierta santa vacación u holganza. Después que en el sexto día, es decir, el viernes, al que llaman sexto antes del sábado, consumó todas sus obras, cuando se completaron y cumplieron sobre el mismo patíbulo de la cruz todas las cosas que de él se escribieron. Efectivamente, de esta misma palabra usó él cuando dijo: consumado es, todo se ha cumplido, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. ¿Qué hay de extraño si Dios, queriendo simbolizar de esta forma aquel día en el que Cristo había de permanecer en la sepultura, descansó de todas sus obras en un día y después obró en el orden de los siglos, de modo que con verdad se dijera: mi Padre hasta ahora trabaja? Juan 5, 17. Si bien es cierto, amigos, que para Jesús la noche de la cruz estaba muy cerca, difícilmente se puede decir que el término se aplica exclusivamente a la muerte de Cristo, como pretende Agustín y muchos autores, ya que la noche se describe como un tiempo en el que nadie puede trabajar. Un día inválido, la noche. Por otro lado, la muerte de Jesús difícilmente puede considerarse como la interrupción de toda actividad redentora. Ahí se descansó, se detuvo. Ya sea una actividad divina o humana. ¿No podría ese término referirse más bien al fin de la historia de la redención, cuando la invitación de Dios a aceptar la salvación ya no se extenderá más? Ya viene la noche y la invitación de Dios ya no puede más. En la noche no se puede trabajar. Y mis amigos, el descanso sabático de Jesús en la tumba tiene que ver con la salvación, mientras que acá la noche se terminó la salvación. Nadie puede trabajar. El que se salvó, se salvió. Llegó la noche. Notamos, no encaja este asunto de que la oscuridad que se aproxima es la que preanuncia el descanso de Dios en Cristo descansando en la tumba, para que se cumpla el texto: la noche viene. No. La noche nadie puede trabajar, nadie puede salvar. Y sin embargo, Jesús, descansando en la tumba, es la esencia de la salvación, porque murió y resucitó. Más bien, las expresiones "el Padre hasta ahora trabaja" de San Juan 5, 17, o "debemos trabajar mientras que el día dura", capítulo 9, versículo 4, que Jesús pronunció para defender su ministerio sabático, salvífico, resume más bien la comprensión del sábado por parte del Maestro, es decir, un tiempo para experimentar la continua salvación de Dios al compartirla con otros. Notemos que en Juan 9:4 los seguidores de Jesús están impuestos a hacer la obra de Dios mientras hay tiempo para hacerlo. Háganlo, después ya no se va a poder hacer. En verdad debemos hacer el trabajo de Dios todos los días, pero no es el sábado el momento en que mejor podemos cumplir con nuestro ministerio de reconciliación, ya que ese día conmemoramos y experimentamos el trabajar hasta ahora de Dios. Abrimos pues 2 de Corintios capítulo 5, vamos a analizar ese texto, también nos va a ser útil. Capítulo 5, versículo 18, que nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículos siguientes.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Según el texto que estamos leyendo, amigos, si Jesús dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar, mientras es de día, trabajemos, es decir, trabajemos la salvación. Llega la noche en que se terminó, se cierra la gracia. Hay cuantos textos que nos hablan, por ejemplo, la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas de Mateo capítulo 25, el grito a la medianoche, vírgenes insensatas que no cargaron aceite y cuando quieren entrar a las puertas de la salvación son rechazadas. Ya llegó la noche. De día había que preocuparse, hacer todas las labores que había que hacer. Por lo tanto, amigos, decir que el descanso de Jesús se cumple en el sepulcro, porque allí es la noche donde no se puede trabajar, Jesús no pudo trabajar, allí hay una contradicción. Porque cerrar la gracia, la noche no se puede trabajar, es una cosa, y que Jesús muera en la tumba, cuando se abre la gracia, se confirma la gracia, se consumó la gracia en la muerte y posterior resurrección. No encaja, no se macha. Más, amigos, a la hora de interpretar adecuadamente el valor del sábado con las acciones de Jesús, recordemos que estamos mirando este capítulo, Jesús defiende su ministerio sabático. En lugar de, siempre recordemos, Él no les concede a ellos, a los judíos, la acusación para que hoy entendamos que Jesús realmente violó el sábado. Él más bien, como lo hemos mirado en Mateo capítulo 12, si a la acusación de los fariseos, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en sábado? Que es arrancar espigas. ¿Saben? Los argumentos que traen los fariseos nos han pegado tanto que creemos que lo que ellos dicen es correcto. Si ellos dicen que es ilícito, así Dios lo habrá revelado. ¿En qué parte? ¿Quién dijo que es ilícito? El hecho de arrancar una espiga, de escupir en sábado, ¿quién dijo que era ilícito? El hecho de cargar la camilla, la forma habitual, en cada uno de los dos brazos, contra los pechos o contra el hombro, que era la forma prohibida de llevarlo en sábado, y Jesús ordenó que lo llevara, de la forma más común, lleva tu lecho. No le dijo, llévalo aquí, acá. El hombre, 38 años enfermo, jamás tuvo una instrucción de cómo debía llevar su camastro en caso de que se curara. Pero lo llevó de la forma más habitual y allí fue pecado. Entonces, esto muestra, amigos, que al andar a contrapelo, Jesús se movía a contrapelo de las creencias de ellos. Hace que hoy nosotros creamos que Jesús realmente violó el sábado, cuando en verdad violó esas leyes que necesitamos conocer. Para ello, amigos, en la forma en cómo Jesús se defiende, que lo hemos examinado en todos estos textos, para luego dar paso a un siguiente capítulo, y hacemos un resumen de todo esto que se ha presentado, cómo Jesús defiende su ministerio sabático. Él presenta el mismo argumento de ellos, al decir, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Y entonces Jesús, hablando de lo ilícito, trae un ejemplo para probar algo. ¿Cómo David se entró en el templo, según 1 de Samuel 21, haciendo algo que no era lícito? Pedir pan o recibir pan para calmar su hambre, él y sus amigos. El sacerdote Ahimelec, que era el jefe en ese tiempo, movido a misericordia, les dio pan. No era lícito darles. Diríamos, Ahimelec cometió pecado. Al ver la necesidad de un amado hijo de Dios como era David. Ahora, si no era amado, era un vulgar individuo, entonces se hubiera cometido pecado. ¿Saben? Aquí hay algunos factores subjetivos, psicológicos, por los cuales a veces somos inducidos a aceptar un hecho porque nos cae simpático o nos agrada el individuo. Podría pasar con David,
Pero el hecho puntual es que David hizo algo que no era correcto. Pedir y recibir pan. Pedir pan estaba correcto. Recibir pan. O el sacerdote más, que él fue el que lo dio. Pan sagrado. Cosa solemne nos menciona Levítico capítulo 24, donde se narra ese hecho del cambio de panes calientes cada sábado. Y ahí justo se habían cambiado los panes. Estos son los panes que nos quedan, los que acabamos de sacar, que los sacerdotes debían consumir y que queden allí los calentitos. Y él, agradecido por ese pan que tenía, más la espada que de Goliat que se la dieron. O aún, amigos, cuando los sacerdotes hacen tanta faena, hacen lo que no es lícito en sábado, por amor, por servicio a la gente. El espíritu de misericordia por parte de Ahimelech hacia David. El espíritu de servicio por parte de los sacerdotes, que realizan numerosos servicios en sábado y Dios no les computa culpa, aunque violen el sábado, porque lo hacen, primero por mandato de Dios, segundo porque en ellos está el espíritu de servir en todas las actividades a las necesidades, ministrar a las necesidades, problemas y pecados de toda la población. Esto hace que el sábado sea pensado, la forma de guardarlo, pensado no en la manera egoísta de proteger la santidad. Hay algunos que están en esa línea. El día sábado no haré esto, no haré lo otro para no perjudicar mi santidad. No, amigos, el sábado está hecho para servir al hombre. Y servir significa que en nuestra mente tenemos que pensar cómo podemos servir salvíficamente. Salvar a alguien, inspirarle a alguien. Déjenme, amigos, que se los ilustre. Este servidor atiende una congregación también. Y estamos pensando en traer ciertas personas que no guardan el sábado. Es decir, este servidor lo guarda con mi congregación donde me muevo. Pero invitar amigos que tienen muchos talentos para enseñarnos asuntos seculares que necesitamos conocer. Por ejemplo, un plan de salvataje, si hubiera terremoto, plan de primeros auxilios, ahora que tenemos el coronavirus. Cualquier asunto que dignifique, que eleve al ser humano y hacer que esta gente nos visite. Ellos están deseosos, son no practicantes guardadores del sábado, pero que vengan. Pero hay aquí que quizás alguno de mis compañeros puede sentirse incómodo. No, porque es gente que puede perjudicar nuestra santidad. ¿Qué es eso? Me tocó a mí hablar. Cuando uno mira hacia uno mismo, que es la forma farisea, que no se me acerque porque me va a contaminar. ¿No pensaba así Simón, el ex leproso, según Lucas 7? Cuando mirando a la mujer pecadora que estaba arrodillada, llorando y secando con sus lágrimas los pies mojados de Jesús, echando perfume. Y el hombre tan severo. ¡Qué raro de Jesús! Y si es profeta, ¿cómo no se daría cuenta que esta es una gran pecadora? ¿Cómo permite hacer eso? ¿Recuerdan? Esto lo cuenta Lucas 7. Amigos, ese espíritu severo, crítico, insensible, inmisericorde, fue lo que Jesús trae a estos acusadores de que Jesús viola el sábado. Por eso, amigos, ya los padres de la iglesia, luego los posteriores estudiosos, eruditos, grandes autores pasados y modernos, que se basan en la interpretación de los padres de la iglesia, creyendo que esa es la interpretación correcta, cuando ellos dicen, ya vamos a leer más adelante, que Jesús viola el sábado porque lo están afirmando los fariseos. ¿Quién dijo? Esa es la gran pregunta que hago a cualquiera, que porque este fulano afirme, yo lo tengo que tomar como un hecho. Si él dice que Jesús viola el sábado, ¿voy a asumir que Jesús lo viola? ¿O voy a esperar que el maestro se defienda, que él explique, que él aclare en medio de la confusa situación? Por supuesto. No lo había dicho Nicodemo en San Juan 7, ante la acusación de los judíos, el Sanedrín, que molestos porque los alguaciles habían sido enviados, comisionados a traer preso a Jesús, que enseñaba en el templo. Los alguaciles regresan
Y ellos le dicen a sus jefes, es que ningún hombre habló como ese hombre. Pero ustedes también fueron engañados. Fíjense que nadie cree en él. Pero esta gente que es ignorante es maldita. Y allí, amigos, interviene Nicodemo. ¿Qué es lo que quiero señalar? Un hombre sensible y que sigue el espíritu de la ley. Cuando él dice, ¿por qué lo condenamos? ¿Acaso nuestra ley no nos invita, no nos obliga a escuchar al hombre, a juzgarlo? Y ustedes ya lo condenan de entrada. Esa condenación, amigos, que hicieron tanto Caifás con sus amigos del Sanedrín contra Jesús frente a los alguaciles, la que hicieron los fariseos en el momento de la arrancada de espigas de los discípulos en sábado. Esa acusación que la sostienen hoy mucha gente diciendo que Jesús violó el sábado, lo anuló. Es una acusación que viene de los enemigos de Jesús. Es una acusación satánica. Por lo tanto, yo animo mucho a quienes están mirando estos videos que sean muy cuidadosos. Si ellos han desarrollado esta noción de que el sábado ya fue violado por Jesús, fue anulado por Jesús. ¿Por qué lo violó? Que observemos bien los argumentos de quien se defiende en este caso, que es Jesús. Y ya dije, amigos, si en Marcos 2 o Lucas 12, donde se narra el hecho de que Jesús defiende a sus discípulos, de que arrancan espigas y supuestamente era ilícito hacerlo en sábado, porque violaba los reglamentos de ellos, en los que se aparecía que no se debía ni cosechar, ni trillar, ni aventar. Poco más, el hecho de comer sería como meterlo en el silo. ¿Hasta dónde la locura de una simple tarea individual para alimentarse, verla como una actividad agrícola? No hay relación. Jesús, al tomar el ejemplo de lo ilícito, dije, de lo que acusan los fariseos a sus discípulos, él saca ejemplos de ilícitos, pero que la lógica está diciendo que hay una misericordia de por medio y un espíritu de servicio de por medio, que es lo que debiera haber en los fariseos. Ya la misma ley de Deuteronomio contempla que se puede arrancar. Miremoslo en Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25. Con la condición de que no lleven cestos, no lleven guadañas, pero quien pasa por un sembradío y tiene hambre puede recogerlo. Un gesto amoroso de parte de Dios. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, en el cultivo de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, o sea, a la guadaña. Amigos, si Dios lo permite, alguien diría, un fariseo, lógico, se puede hacer lunes, martes, pero en sábado no. Pero uno tiene hambre. Entonces el sábado llega a ser un enemigo de uno. ¿Advertimos? Si Dios lo está autorizando, pero esta interpretación en que intenta proteger el sábado para que no se haga semejante acto de arrancar espiga en sábado. En la semana se puede arrancar, en sábado no. Amigos, otra vez. Entonces uno va a empezar a maldecir el sábado, que no llegue el sábado, porque tengo hambre y si el sábado me lo tengo que aguantar, pero en cambio los otros días sí puedo comer. Esta manera farisaica en que se le da más importancia al reglamento que al ser humano, por eso Jesús en Mateo 12:7 escandaliza a esta gente al decir lo que dice, al tratarlos de ignorantes también. Miremos cómo lo expresa en forma suave, pero está presente allí esa frase. Si supieseis qué significa, eso muestra que no lo saben. Son ignorantes de Biblia. Misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Por otro lado, amigos, con respecto al sábado también. Aquí es muy importante ver que en las enseñanzas como la arrancada de espigas y en las acciones que Jesús hizo, siempre el maestro busca elevar al ser humano, hacer que se goce.
No solamente la curación física, sino la curación espiritual, una restauración completa. Si la circuncisión era una restauración parcial de un miembro de 248 miembros, el sábado con más razón es restauración de todo el ser. Lo curó físicamente y, como hemos visto ya en los dos ejemplos de Juan 5 y Juan 9, lo restaura también espiritualmente. Tú has sido sanado, vete, no peques más, le dijo al paralítico, curado ya. Y al otro que estaba ciego, ¿tú conoces al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre? No, no sé quién es, el que te está hablando. Y allí entendió por el timbre de voz, se arrodilló y lo adoró. El sábado, amigos, está hecho para honrar al hombre, para que el hombre sea salvo, para que el hombre conozca a Dios. Aún más, cuando el Señor ordenó maneras de guardar el sábado. Quita tu pie, no lo pisotees, niégate a ti mismo, no hables tus propias palabras, no busques tu voluntad, no hagas tus propios caminos, sino llámalo delicia. Amigos, esta es una forma nueva de ver las cosas. Uno puede creer que se está privando, negando el sábado, me hace infeliz porque me tengo que negar y negar. Amigos, ¿acaso los niños son felices cuando su papá le dice, hijo, niégate a ti mismo, cállate y dale la galletita a tu mamá? Pero papá, y protesta. Hijo, te pido que te calles, me haces caso, sé lo que te estoy diciendo, comparte lo que tienes. Y el niño aprende. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos así con un padre recto que enseña a su hijo a que tenga autocontrol? Cálmate tus berrinches. Dios nos está enseñando. Pero es aquí que los fariseos fueron al extremo, y ese es el punto importante, amigos. Con respecto al sábado, un ejemplo clásico es el que cuenta Jeremías capítulo 17. Vamos a leer el texto, amigos, en los minutos que tenemos por delante para completar esta reflexión de cómo Jesús ve su ministerio sabático. Jeremías capítulo 17, versículo 19 en adelante, leemos esto. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Y solemnemente viene esta declaración. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. En los días de Jesús, amigos, llevaron al extremo el mandamiento de no meter ni sacar nada en sábado, como da cuenta la primera Mishnah del Tratado Shabbat, que ya hemos contado más de una vez, de la presencia de un pordiosero que toca la puerta, un viernes de noche puede ser, para pedir comida al dueño que está dentro. Si el pordiosero entrega el plato, introduce el plato, comete pecado. O si saca el pan desde cruzando la puerta, saca, comete pecado. Lo mismo el dueño de casa. Si él saca la mano para retirar el plato, entrar el plato, o él saca la comida para dejarla, cualquiera de estos movimientos, atravesando la puerta que divide un dominio privado de un dominio público, es pecado. Para que no lo sea, debían hacer la acción de a medias. El pordiosero poner el plato en el umbral, hasta ahí, y el dueño retirar el plato desde allí, o el dueño poner la comida en el umbral y el otro poner el plato y entonces compartir de la mitad, así no pecan. ¿Hasta dónde llegó el extremo de un mandamiento de Jeremías 17? Cuando Nehemías 13 explica en qué consiste meter las cargas por las puertas de Jerusalén, que Dios no estuvo de acuerdo. Cargas comerciales, eso lo cuenta Nehemías 13. Amigos, esto muestra que Jesús hizo una revolución en sábado. Déjeme concluir con estas palabras. Jesús hizo como haría una madre que ve a su niño que está jugando con barro y entonces se asusta la mamá, rápidamente trae el fuentón, mete agua, pone al bebé y lo limpia y ya el bebé está limpio y toma el fuentón con agua sucia y lo bota. Jesús hizo eso, tomó el sábado como un bebé, lo limpió y toda la basura de las tradiciones de los rabinos
En una palangana lo tiro afuera. Lo que hace hoy el mundo cristiano, evangélico y católico, es tomar la palangana, tener al bebé, tener el agua sucia, botar todo afuera. No podemos hacer eso frente a la obra de limpieza, de restauración que hizo Jesús. Amigos, deseamos que Dios les bendiga. Seguimos en contacto con esta serie hasta la siguiente emisión. Dios les acompañe.